A Junior Dorado, quieren saber de su carrera artística, del por qué andan diferentes agrupaciones. Y bueno, hoy en vivo y en directo a través de las redes sociales tengo a Junior Dorado, el último músico de la dinastía Dorado aquí, y me voy a parar para recibirlo. Buenas noches, Junior, pásale. ¿Cómo estás? Salud, Junior, ¿cómo estás? Muy bien, aquí siéntate. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí nomás. Bueno, pues la gente quiere saber quién es Junior Dorado. De un tiempo para acá está saliendo en todas las programaciones de Ludivina Montenegro, y bueno, vamos a, tú sabes que yo soy bien claridosa y a mí me gustan las cosas bien claras. Uh-huh. Y bueno, yo no tengo por qué negarte una exclusiva que la gente la está pidiendo, ¿verdad? Porque sí. Tú no nada más eres músico que ayuda aquí a las agrupaciones de la época dorada. Y en esta noche para ustedes, desde el Estudio Época Dorada, estamos aquí con el último músico de la dinastía Dorado, un apellido que pesa, ¿verdad, Junior? Eso sí. Bueno, vamos a empezar desde un principio, Junior. ¿A qué edad empiezas tú con las ganas de tocar? ¿De dónde viene tu entusiasmo por estar en las agrupaciones? Cuéntanos un poquito cómo se inicia Junior Dorado. No nada más eres el sobrino de Alfredo Follo Dorado, que en paz descanse. Hay mucho, mucho más atrás de Impacto de Oro, y queremos que esta noche nos platiques un poquito de tu vida artística. Bueno, pues primero pues te doy gracias por tenerme aquí hoy en la exclusiva, ¿no? Y un saludo a todos los que nos están viendo ahorita, y pues todos mis tíos son músicos, ¿verdad? Mi papá toca las tumbas y el güiro y los timbales, mi otro tío toca la batería, mi tío Fuego tocaba el teclado, mi tío Juan, que en paz descanse, también tocaba el güiro y los timbales, ¿ya? Y pues ya es que ya lo tengo en la sangre. Lo traes en la sangre. Uh-huh. Pero tú eres un músico completo, o sea, yo te pongo mucha crema, ¿verdad? Siempre te estoy alabando y todo, tú sabes, sí, cuánto te admiro. Pero vamos a platicarle al público el por qué Ludivina Montenegro te admira tanto y el por qué ella dice que eres un músico completo. Vamos por partes. ¿A qué edad inicia Rigoberto Dorado? Pues yo empecé a tocar la batería a los 3 años. ¿Solo? Solo, sin nadie. ¿Como era tu juego? Sí. En vez de andar jugando al trompo, a las canicas o a otro juego... ¿Tu pasatiempo, tu juego favorito era tocar instrumentos musicales? Sí, dice mi papá y mi mamá que cuando íbamos a comer, ¿verdad? Pues antes tenían como el record player ahí, ¿verdad? En los restaurants. Trata de hablar en español, por favor, porque mucha gente no te entiende. Aparte que hablas muy a prisa, no te entienden bien el inglés. Pues tenían los tocadiscos, ¿verdad? Ahí en los de restaurantes, y dice mi mamá y mi papá que yo agarraba la cuchara o el tenedor y tocaba con la música, ¿verdad?
Y pues todos a veces dicen, ah, qué bonito que pues toca con la música, y pues ya me dejaban $1, $2, ¿verdad? Y pues así empecé, y mi papá me compró mi primera batería a los 3 años, y de ahí empecé a ensayar y ensayar y ensayar, y Y pues ya soy baterista. uno de los muchos instrumentos que tocas, ¿verdad? Sí, ¿eh? ¿Y a qué edad empiezas ya, bueno, me imagino yo que estabas en la escuela, en la secundaria, cuando empiezas en tu adolescencia a querer andar con agrupaciones, porque no creo yo que un niño de esa edad anduviera en una agrupación, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Pero yo estaba en la banda, en la escuela, ¿verdad? Y tocaba la marimba, ¿verdad? Las tarolas, ¿verdad? Y pues muchos pueden leer notas, pero yo no. Yo nomás tocaba por el oído. Ok. Alguien me lo tocaba, y pues ya lo ¿Y agarraba yo, ¿verdad? a qué edad empieza Rigoberto Dorado Jr.? ¿A qué edad empiezas ya a ensayar profesionalmente, a pensar más seriamente en integrarte a una agrupación? Eso fue cuando tenía unos 13, 14 años, ¿verdad? Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero tocar con un grupo, quiero tocar con un grupo, y ya me buscó un grupo en la subasta, y fui aquí a Channelview para ensayar con un grupo, pero ¿Con nomás cuál agrupación? se llamaba Yasmín y su grupo Fugaz. Ok, tenías tú 13 años. 13 años, ¿Y sí. ahí entraste? Así entré como baterista de ellos, ¿verdad? Tocamos aquí y allá, bodas, quinceañeras, y ya de ahí, como la chava esa cantaba mariachi, entonces ella se fue con un grupo mariachi, y pues dejó el grupo, ¿verdad? Y luego de ahí entré con un grupo también que una chava cantaba. Y era Tania y su grupo Carisma. Ahí yo tenía como 15 años, entré de baterista, duré unos par de meses. Y luego ya tenía 16, 17 años, entré con un grupo que se llama, que pues era el grupo este, ¿verdad? Que estaban escuchando ahorita, se ¿Cuál es llaman el grupo? Los Panthers de Guerrero. Órale. Ahí duré 5 años. ¡Wow! ¿Y qué música? A ver, tócanos un poquito de esa música, por favor. Aquí vamos. Ese es el que ahí eras en la batería Sí, también. sí. O sea, antes de cualquier otro instrumento, lo fuerte tuyo es la batería. Sí, lo fuerte mío es la batería. Y ahí duraste 5 años con los Panthers. Ajá. Después de ahí empiezas a escalar otras agrupaciones o empiezas ya tu gusto por empezar a tocar de todo, empezar a aprender a tocar de todo. Pues cuando yo andaba con ese grupo, pues yo tocaba un poco el teclado, ¿verdad? Apenas iba aprendiendo como a los 12, 13 años, ¿verdad? No muy bien como lo toco ahorita, ¿verdad? Pero apenas iba empezando. Mi tío Chuy Torres me regaló mi primer teclado para Navidad, ¿verdad? Hasta la fecha todavía lo tengo, ¿verdad? Y luego mi papá me compró una guitarra. Me compró como tres guitarras, y ay, no, nomás la tocaba, ya la tiraba ahí. No me gusta. Entonces yo le dije a mi papá, pues quiero un bass, ¿verdad? Digo, no, pues no la sabes tocar. Y dijo, pues, y pues yo le dije, pues no sabía tocar la batería, y aprendí, y ya agarré un bass, y pues yo estaba tocando ahí, ¿no? Así, y vino mi tío Foy, ¿no? Un día, hey, mira, tío, compré un bass, así que bueno, mira, estoy tocando. Digo, ¿sabes qué? Traes las cuerdas afinadas al revés. Y pues dije, no, pues yo no sé, yo nomás estoy tocando, y ya me lo afinó, y ah, sí, hoy sí ya da
con la canción. Y de ahí fui a... O sea, sin estudiar y sin nada, agarrabas un instrumento hasta que lo domabas. Todos los instrumentos que yo toco, nadie me ha enseñado, nadie, yo solo. Wow. Ok, estabas con la batería, de luego estabas con la guitarra, no te gusta muy bien la guitarra, luego empezaste con el bass. Con el bass. ¿Y después en cuál agrupación andabas? De ahí me fui con un grupo que se llamaba Amante Musical, ¿verdad? Ahí me habló el señor Julián Rojas, un saludo para él, me habló, pues todos de la música me conocen por Junior. Si le dices, hey, Rigoberto, pues, ¿quién es él? Todos me conocen por, hey, Junior, ah, sí, es el baterista. ¿Y ahí con Amante Musical cuánto anduviste? 2 años y medio. ¿Y con esas agrupaciones no grabaste nada? Pues íbamos a grabar, pero no sé qué pasó y no se hizo la grabación. Y con los Panthers de Guerrero grabé 2 CDs con ellos. Ah, ok. Pero no están aquí en el YouTube. ¿Cuánto tiempo duras con la última agrupación que estás diciendo? Como 2 años y medio. Ahí me habló de Julián y dijo, hey, ando buscando bassista y tubero, ¿verdad? No el tuba de viento, ¿verdad? Ese tuba en el teclado. Dijo, no, pues yo toco el bass, ¿verdad? Dijo, no, pues quiero a alguien que toque los dos. Y dijo, no, pues yo mero, ¿verdad? Yo toco las dos. Dijo, ok. Y ya mi primer tocada, fuimos para California. Wow. Fuimos para California allá en una boda, ¿verdad? Fuimos a tocar allá y ahí empecé a tocar y también tocaba los teclados ahí con ellos, ¿verdad? Yo tocaba unas 10, 12 canciones, ¿verdad? unas cumbias, una Tierra Caliente, unas rancheras de los Tigres del Norte y todo. El grupo era versátil. O sea que haz de cuenta que toda tu pubertad, tu juventud, no fue andar en los cines o lo que era ir a jugar básquetbol, era ir a ensayar para las agrupaciones. Pues cuando trataba de sacar una canción, yo me fastidio de volar y tiro las cosas, ¿verdad? Entonces yo iba afuera y jugaba básquetbol, pues yo estoy bueno para el básquetbol. Y fui a jugar básquetbol y ya me metí ahí, y ahora sí, para empezar otra vez la música y ensayar y ya. Pero yo sí soy. ¿Con cuáles otras agrupaciones has andado antes de que empiece? Antes de llegar al punto de la época dorada, ¿con cuáles otras agrupaciones has andado? Con la Nueva Rebeldía, regresé con los Panthers de Guerrero para tocar los teclados, de ahí me fui con la Excelencia Musical, y de ahí me fui con Supergrupo Rayón, y luego me salí de ellos por el trabajo, y ahora regresé con ellos. Hasta ahí llegamos con todas las agrupaciones antes de la época dorada. Uh-huh. ¿Y grabaste algunos discos con todas esas agrupaciones en las que anduviste? No, nomás eran discos en vivo, ¿verdad? Que nomás grababan en vivo, pero no era nada común en un estudio de grabación, nomás los partes de grabar. Pero aunque tú anduvieras con otras agrupaciones, tú siempre estabas con personajes de la época dorada porque era tu tío Follo, el director y fundador, y fundador de Impacto de Oro, sí, ¿verdad? Sí, era fundador, tecladista, arreglista y el dueño. ¿Y cómo es tu, cómo se llama, cómo era tu integración en esa agrupación tocando? Porque fue con ellos con los que anduviste primero, con Impacto de Oro. Sí, ¿en qué año anduviste con ellos? Yo tenía como 10 años, o fue en el... O sea, tú andabas tocando con otras agrupaciones, pero también andabas con Impacto de Oro. Sí. ¿Y cómo es que Junior Dorado se aprende tanta canción de tantas agrupaciones como es Galaxia, Agrupación Cartagena, Vallarta? ¿Cómo es a tu edad? Pues a mí siempre me ha gustado la música. Si a mí me gusta una canción, la saco de verdad. Como en 5 minutos, 10 minutos ya... Yo ya me fijé. Ya la tengo. Ajá.
Pero si una canción no me gusta y lo tengo que sacar, no, 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 no lo toco con ese amor, nomás lo toco para tocar. Ok. Y platícanos un poco, ¿cómo empiezas tú con los inmortales, con la época dorada? ¿Cómo es tu inicio? Yo quiero saber por qué unas personas, unos personajes así de tanta trayectoria musical se fijan en un muchacho tan joven como tú como para subirlo a su agrupación a tocar un instrumento, a confiar en ti, porque pues tú estás muy joven para todos estos personajes. No, pues sí, pues yo siempre ha tocado con mi tío. A veces me hablaba porque mi tío Leo no podía a veces y me hablaba, voy a tocar, ven a echarme la mano. Y yo con mucho orgullo le dije, sí, yo voy, porque yo siempre he querido tocar con mi tío Fuego. Siempre, desde chiquillo. Yo siempre quería tocar con él y pues se me hizo tocar con él con varias tocadas, bodas, quinceañeras, en nightclubs, ¿verdad? Pero cuando yo... ¿Tan chico te dejaban entrar? Pero me... por atrás, yo entraba por atrás y me escondía atrás de la batería. Pues yo estaba chiquillo y la batería estaba bien grande. ¡Wow! ¿Qué años tenías ahí? Unos 8, 9 años. ¿Vale? ¡Wow! ¿Y cómo es de que empiezas tú a... ¿Cómo conoces a Juan Vallarta para que te invite a esa agrupación tan hermosa, Tropical Vallarta? ¿Cómo conoces a los de Agrupación Cardena? Platícanos un poquito a quién conoces primero y cómo es que se da de que tú andes, porque todavía está en la actualidad, ¿verdad? Andas tocando con ellos. ¿Cómo? Sí, sí. Porque mira, si yo fuera un músico de la época dorada, pues yo ya hice una carrera, ya puse mis cumbias como clásicas inmortales. Yo no podría ir, por ejemplo, a un nightclub, a una quinceañera y confiarle mi música a que me va a tocar como yo quiero a una persona tan joven. Pues yo a Chaparro, el Luis Rey, yo lo conozco desde niño. Y yo sabía que él era tecladista de Cartagena y una vez estaba enseñando Vallarta y yo le hablé y dije, hey, ¿qué noche paro? ¿Qué andan haciendo? Y digo, no, pues estamos enseñando. Y le dije, no, pues a ver si me invitan un día para escucharlos, ¿no? Y digo, sí, como una semana me habló. Oye, Rigo, él siempre me decía, Rigo, oye, Rigo, ¿qué pasó, Chaparro? Y digo, oye, ven a enseñar con nosotros. Esto fue como 4 o 3 años. Y dijo, y pues dije, no, sí, con mucho orgullo, sí, yo voy. Y fuimos a enseñar aquí con Lupe López. Y es cuando conocí a Juan Vallarta y también conocí a Lupe López. Y pues yo ya conocía a Samuel. Y ya tocábamos con Vallarta, ya Juan me dio la chance para tocar el bass. Y pues yo también tocaba unas baladas con Vallarta y el Chaparro tocaba el bass. Cuando empiezas tú con Vallarta, ¿llegan hasta el Escape? Sí. ¿Verdad? Sí, fuimos a... Tropical tocar. Vallarta llega al Escape. Ajá. Y a giras hasta Dallas. Y sí, Dallas, parte, Austin. Eso es 4 años. Mm-hmm, pero después de que conoces a Juan, ¿cómo te sientes tú al estar en una agrupación que de la época dorada, como es Impacto de Oro, como es Juan Vallarta, de gente de renombre, unos músicos inmortales que lograron traspasar fronteras, pusieron todas sus cumbias, fueron unos de los músicos que de esa ola de musical que se inició aquí en Houston en los 70s, ¿cómo te sientes tú si tú de ahí ni nacías? Es que cuando yo empecé a tocar la batería a los 3, 4 años, yo escuchaba música de antes, como Impacto de Oro, Cartagena, Vallarta, Sundín, Palmeras, Superestrella, Walu y Subarena, muchas de Macumbi, yo por eso no...
no sé si te has fijado, pero a veces que pones canciones de Macumbi o de cualquier grupo, pues yo... Ya te la sabes. Ya me la sé. Ok, ¿verdad? Después de Vallarta, esa fue tu primera agrupación con la que te integraste, sí. ¿Verdad? Después de ellos, ¿quién viene después? ¿O con quién vas tú después, mejor dicho? De ahí seguí con el Impacto de Oro, es cuando ya mi tío se iba a juntar con Walo otra vez y me habló conmigo y dijo, oye amigo, vamos a juntar con Walo otra vez. Y dijo, no, pues, está bien, ¿no? Pues, dijo, pero necesito que entres tú conmigo. Y yo dije, pues, ¿yo qué voy a tocar? ¿Qué? ¿El huido? ¿La tumba? ¿O qué? Digo, no, vas a ser el segundo tecladista. Dijo, pues, vas a sacar las canciones que llevan el solido en medio y ya sacas unas dos o tres de Walo. Y le dije, no, está bien. Y en eso es cuando ya fallece mi tío. Y yo seguí con el Impacto. Yo y mi tío Leo somos los que quedaron con él. Como quien dice los directores. Sí. Cuando yo te alcanzo a ti para una entrevista, fue precisamente a los meses de que tu tío había fallecido, porque sí. Tu tío falleció en el 2016, en su cumpleaños, en abril primero, ¿verdad? Uh-huh. Y yo andaba atrás de tu tío Leo, uh-huh, buscándolo para una entrevista. Yo las entrevistas las empecé en octubre, algo así en octubre. Entonces, cuando yo te conozco a ti y a tu tío Leo, que me hizo un favor de darme la exclusiva, apenas habían pasado ese trance, ¿verdad? Todavía está todo muy reciente. Apenas, sí. Pero no andaba, o sea, no sabían todavía qué iba a ser de la agrupación, pero estaba ese disco por salir, ¿verdad? Uh-huh, sí. ¿Sí? Sí. El cual no salió a la venta. No. Por problemas personales, ¿verdad? Sí, sí. Ok, después de eso, Junior, ¿qué es lo que pasa? Pues hablé con mi tío Leo y le dije, pues, ¿qué onda? ¿Vamos a seguirle? ¿O aquí se va a morir? ¿O qué son tus planes, verdad? Y dijo, no, pues, vamos a seguirle para adelante. Y yo le dije, no, pues yo, cuando tú estás listo, yo ya estoy listo. Yo me sé todas las canciones, todas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Este fin de semana que estuviste por allá en la casa de nuestro amigo Guadalupe Morales, uh-huh, que cumplió años, ¿verdad? Estuvieron amenizando allá, pero también ensayando para la tercera ceremonia, uh-huh, que ya viene 23 de febrero y ustedes son unos de los que van a tocar. Qué bonita música. No, gracias. Qué bonita música, de veras. Pero todavía se siente la nostalgia, ¿verdad? Pues sí, porque... pues mi tío es el bueno ahí, aunque no esté aquí, él todavía sigue siendo el bueno. Bueno, en esa noche grabaron una canción que estabas tú cantando en vivo y ahí sales con la novedad de que tocas con la lengua también el órgano. Sí, sí. Wow. Sí. Toco el piano con la lengua, no muy bien todavía, porque eso es, necesitas ensayar, práctica, ¿verdad? Y pero ya, pero ¿cuánto hace que haces eso? Pues porque eso lo hacía tu tío Pollo. Inclusive la forma de tocar el órgano, los dedos, la posición de tus dedos es idéntica a la de tu tío. ¿Es natural que te salga o tú practicaste para hacerlo de la misma manera? Es natural, es que mi tío Pollo no tenía este dedo, lo tenía mucho, entonces yo sí puedo agarrar toda la tecla con esta mano, pero ya es costumbre tener esto en el aire. Y pues todos los que conocen a mi tío Pollo, que anduvieron tocando con él, ahora me miran a mí y me dicen, hombre, tú tocas igualito que tu tío Pollo, hasta la forma, hasta el mano chueco. En la ceremonia del 2016 me impresionaste,
Porque primero estuviste amenizando con Vallarta, estuviste en el bass, Sí, ¿verdad? Con en el Vallarta. bass. Después estuviste con Wallo, acompañándolo también con, pero en el teclado. En el teclado, sí. Wow, tocas muy bonito. Gracias, Ah, ¿y gracias. cómo se da, Junior, que integres con la agrupación Cartagena? ¿O me Ah, estoy saltando mucho? ¿Hubo otras agrupaciones antes no, 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 de...? no, no. Pues cuando con el impacto, pues mi tío trabajaba y pues yo trabajaba y a veces no teníamos chance de ensayar, ¿verdad? Pero pues todos Ya ya. estamos hablando del 2016. Ok. Y ya todos saben que pues yo soy impacto y pues también mi tío Leo también es impacto. Sí. Y me habla Juan Macías, un saludo para él, y me dijo, oye, Junior, tengo unas fechas, ¿sí me puedes echar la mano? Y le dije, sí, yo te echo la mano y sacamos. Es cuando conocí a Mario Briones. Conocí a Mario Briones y pues ya yo ya sabía Samuel, ¿verdad? Entonces toqué con Juan, le eché la mano. Y cuando A estaba. partir de 2016 para acá, ya todas las agrupaciones ya empezaron con Sí. el gusanito otra vez de Sí, querer sí, empezar, sí. pero porque es un amor que ahí tienen adentro, No, sí, ¿verdad? es un amor a la música que nunca se va a ir. Así es. Siempre, siempre lo vas a tener acá adentro. Estuviste con Sangre Joven Dinámico ensayando unas canciones, Sí, unas pero no se partes. da. No, 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 no sé qué pasó. Yo creo que no has dicho las fechas, pero hasta la fecha, pues cuando nos juntamos, pues echamos canciones de Juana. Y cuando estamos ensayando, llega José Macías. Y ahí lo conoces. Y ahí ya lo conocí. Ahí ya Pero que. José Macías y Juan Macías andaban de cantantes con la agrupación Impacto de Oro de tu Sí, tío. ellos dos, Juan y José Macías, eran cantantes del Impacto de Oro en el 78. Que Juan grabó a Ya no llores pajarillo y la balada que te gusta, No siento. Y José grabó a. Ilumíname el sendero, sufriendo voy. Dos de los mejores cantantes de la cunita Eso musical. sí. Y después de ahí ya vienen los programas de la época dorada, empiezan a todos a juntarse, empiezas tú a alternar con todos ellos en Sí, la ya. tradicional Palomazo, pero no Palomazo. nomás en el Palomazo, sino también andas en quinceañeras, en bodas, en fiestas. Sí. Estuvieron también en el programa de Tracalada Norteña con Sí. Agrupación Cartagena. Cartagena, sí. Estuvieron ensayando ahí en vivo. Cuéntanos un poquito de eso. Y dinos con cuáles integrantes. Ah, pues sí, Chaparro me habló y dijo, oye, hay un. Luis Rey González. Luis Rey, sí. Dijo, oye, hay una programa allá con Lo Divina que se llama Tagalado Norteño y va a tocar Cartagena y vamos a contar chavos de Cartagena y pues para que Ahí toquen. llegan tres originales, Sí. que es Rogelio Longoria, Rogelio, Luis Rey Luis González Rey y el y cantante Juan Macías, José Macías, José sí. Palomito Macías. Ahí te integras tú y se integra el otro bebé de la cuna musical, Sam Samuel, Pérez. sí. Ajá. Pues yo y Samuel andamos con Vallarta también Ajá. y luego se hizo este proyecto con Cartagena y pues ahí andamos. Andaba también Lupe López, uno Sí. de los músicos también de aquella época. Sí, también Lupe López fue baterista del Impacto de Oro. Ajá. Grabó dos LPs con Impacto. Pero antes de Tracalada Norteña hubo también unas quinceañeras y otros eventos en Sí. los cuales ustedes estuvieron Sí, alternando, sí, ¿verdad? sí. Muchos eran como una quinceañera aquí por la Pedro, ¿verdad? Y luego una fiestecilla con Cartagena. Y pues a mí. Cartagena es mi grupo favorito, es el segundo grupo que me gusta mucho. Ya ves, todos tenemos una agrupación favorita, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay seis mías, porque desde chiquita yo he oído todas las canciones de esas seis agrupaciones, porque mis hermanos y porque mi papá no había disco que saliera de esas seis agrupaciones,
Y tú siempre, no, que este, no. Ahorita estás diciendo, tú también estás aceptando que tienes otra agrupación No, favorita, no, sí. aparte de Impacto de Oro, ¿verdad? Pues mi grupo favorito, favorito, Es Impacto de Oro, siempre va a ser Impacto de Oro. porque es de ustedes, de su Sí, familia, sí. ¿verdad? Pero aparte tú siempre me has dicho que admiras a Agrupación Cartagena, Siempre, siempre. Galaxia y todas estas Sí, agrupaciones, sí. ¿verdad? Y ya después, Junior, ya después de que en 2 años que han pasado con esto de la época dorada, en las cuales tú te has integrado a varias agrupaciones, ¿verdad? ¿Qué sientes andar entre tanto, tanto músico inmortal y tú tan joven? No, pues me da mucho, mucho gusto. ¿Has aprendido algo de ellos? Sí, pues mucho, muchas, muchas cosas que es que ellos son maestros de la época dorada y pues yo desde niño pues yo escuchaba todas esas músicas y pues para tocar con ellos es un Ellos son unos orgullo. caballeros clásicos, Sí. ¿verdad? Serios, responsables. ¿Tú has aprendido algo de ellos así en estos? Ya vamos con 3 años, ¿verdad? Con esto Sí. de la época dorada. Porque yo sí he aprendido algo de ellos, a ser un poquito más seria. Sí. Pues tú sabes cómo soy, ¿verdad? Gritona Sí. y todo eso. Bueno, pues he aprendido a ser un poquito más calladita en varias cosas. Y porque pues estos señores, como te lo estoy diciendo, son unos clásicos de oro y me imagino que has aprendido algo de No, ellos. sí, yo aprendí mucho de ellos, cómo son, cómo tratan a la gente, ¿verdad? Con mucho respeto, y pues yo los respeto a todos, a Juan, a José, a Luis Rey, pues yo lo conozco desde chiquillo, Rogelio, Longoria, Lupe López, Todos los que han pasado por Impacto de Oro. el gordo, el José Ibáñez, José Ibáñez, yo adorado, que lo tratamos ya, lo queremos como si fuera nuestro tío No, sí, de pues la familia. yo cuando hablo con él es como si estoy hablando con un segundo padre. Yo lo quiero mucho a él y pues siempre nos llevamos así jugando y me dice gordo y panzón y todo. Y es que es De todo, cariño. sí, es que todos yo los miro como familia, ¿verdad? Porque pues yo, aunque no los conozco bien, bien, ¿verdad? Pero yo. Hay unos personajes con los que uno tiene más familiaridad por el Sí. trato, por la convivencia, ¿verdad? Sí. Pero igual se respetan a No, todos por su sí. música y todos, solamente que pues algunos convivimos más con No, algunos, sí, ¿verdad? Y el más. trato que nos dan, el cariño que nos ofrecen, la humildad y todo eso, hace que uno se encariñe más con las No, personas. sí. Yo siempre les voy a tener respeto a los maestros de la época dorada. Y cuéntanos, Junior, ahorita en la actualidad, cuéntanos de tu vida, con quién andas ahorita tocando, ¿qué es tu presente? Pues ahorita ando con Impacto de Oro, siempre voy a andar con ellos. Y también ando con el supergrupo Rayón. De allá un saludo para Carlos, ¿verdad? Para Carlos, para Gallo, para Lupe, para José Antonio y para Manuel Reyes y Carlitos Junior y Chilolo, un grupazo aquí de Manuel Houston. Reyes, un gran cantante. Bueno, estamos ahorita, están en las prácticas, ¿verdad? Para Sí, esta tercera ceremonia de sí. reconocimiento Alfombra Dorada aquí en Houston, Texas, allá en Herreras Tejano. ¿Cómo te Sí. sientes de pisar ese escenario Pues y acompañado de tantas agrupaciones que van a estar ahí? Va a estar la crema innata de todo lo inmortal de aquí, de la cuna musical. no, pues sí, pues yo ya he tocado ahí 2 veces con la fiebre, ¿verdad? Pero voy a ir con mi grupo, ¿verdad? Y pues vamos a tocar juntos con los grupos de aquellos años, ¿verdad? Con los maestros, con los Sí, meros sí. meros, con los iniciadores de la ola grupera Sí, que se dio con aquí en Cartagena, Houston, Garnacha, que no, es no, Houston, no. Texas. Sí, pues ya, pues. Van, pues yo creo que. Han pasado como años sin esos tres grupos. Han tocado juntos en un. Imagínate después de 40 años, ¿cuántos? Más o menos. Ya no sé, unos 30 años, ya no sé. Volver a juntarse Cartagena con Impacto Galaxia.
Y pues yo voy a pues yo me da gusto tocar con Cartagena, ¿verdad? Yo siempre voy a querer amar ese grupo. Amar ese grupo y yo siempre voy a querer tocar con ellos, ¿verdad? Porque la música de Cartagena, no sé, es lo, cuando estoy tocando el bass, no sé, yo siento la música. Y pues ese día pues no voy a poder. Y es que esta va a ser una ceremonia como no se ha visto alguna otra. No, sí, no va. No. Imagínate la primera cómo fue. Imagínate la segunda cómo estuvo. Uh-huh. Imagínate esta cómo va a estar. No, va a estar a reventar. A reventar, así es. Uh-huh. Y cuéntanos, Junior, ¿qué es lo que traes aparte de ser un músico? ¿Traes también composiciones? Pues no son composiciones mías, ¿verdad? Pero yo, cuando falleció mi tío Fuego, me dejó dos libros enteros de puras canciones de él, inéditas. ¿Y esas composiciones que te confiaron, tú las vas a sacar en un futuro? Sí, pues estaba hablando con los muchachos del Impacto y yo creo que vamos a grabar el año que entra. Vamos a hablar un poquito de Impacto de Oro el día ahorita. Para esta ceremonia vienen dos cantantes originales. Sí, dos cantantes, ¿sí?, que anduvieron con Impacto por 30 años. Dinos, por favor. Es en la guitarra y voz es Juan Pablo Vega. Y en el bass y voz también es José Cuellar. Pues todos lo conocen por el canal. Es mi tío Leo en la batería. También es en el teclado, por supuesto, vas tú. En el teclado es un servidor aquí, Junior Dorado. Y en las tumbas, pues siempre va a ser mi papá, Roberto Dorado. ¿Tu papá es el que va a estar en las tumbas ese día? No sé, no he hablado con él de eso todavía, pero a ver cómo se siente ese día. Pero si no. Porque pues, tu papá no mira. Sí, mi papá no. Ya no, pues sí, mira poquillo, pero como va a estar oscuro, pues va a estar difícil para él para mirar. Y pues si no puede ir él, pues él me dijo, porque yo le platiqué eso, pero no era nada. Nada formal. Sí. Ahorita van a estar ensayando porque van a sacar dos temas nuevos, ¿verdad? Sí, vamos a tocar dos temas nuevas y también una canción que ellos no la han tocado por 30 años y es la de Aves de Paraíso, que lleva pura guitarra, y esa la grabó José Cuellar en la guitarra. Él lo grabó ahí en el 88, 87, por ahí más o menos. ¿Nos puedes poner un poquito de esa que...? Sí. Que tanto me gusta y que es la que van a ensayar. Es un reto para ellos porque por más de 30 años no la han vuelto a tocar. Y no. Pues ahí se luce mucho la guitarra, ¿verdad? Sí, eso sí. Más o menos, ¿cuándo se volverán a juntar para grabar, para ensayar? No sé, todavía no te puedo dar un día exacto, ¿verdad? Ajá. Porque como todos trabajan y... No sé, tengo que... Pero lo que sí es que yo no me voy a preocupar porque yo sé que... Yo estoy confiando en ti y en toda la agrupación y que van a sacar adelante esa hora de evento, pues, ahí en ese programa. Pues mira, el sábado tocamos, ¿verdad? Sí. Todo salió muy bien. Bien. Y no ensayamos. Nomás así y pues... Tenemos como unos 6-7 meses sin ensayar. Y pues nomás para vamos a tocar ahí sin ensayar. Uh-huh. Es lo que te dice. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Sí, eso ¿verdad? Sí. Pues estamos ya nada más a la espera de la cuenta regresiva en 13 semanas más. Wow. Ese gran evento. Wow. ¿Y qué es lo que planeas, Junior, para el futuro? ¿Qué quieres hacer? Pues yo... ¿Tienes esas
esas canciones que te dieron en tus manos ahí inéditas. Sí, pues yo ya saqué dos. Yo saqué la música, yo hice los arreglos. Yo soy arreglista, no soy compositor, esto es lo único que me falta, componer canciones. Y ya yo canto también, ¿no? Pero me da pena y pues lo único que me falta es ser compositor, pero Pero ya con esas composiciones que tienes en la mano, ¿tienes para hacer un CD? no, sí, para hacer tres, cuatro ¿Oh, CDs, sí? me dio dos libros de ¡Wow! puras canciones, de frente y atrás, cada. Porque hay que ver que tu tío fue uno de los compositores que le dio varios éxitos a varias agrupaciones. Como hay uno que tú sabes que a mí me encanta mucho, que se llama Capricho Sí, Pasajero. ese es él. Que lo sacó Juan José García de Tropical Vallarta. Ese También. llegó hasta México con otra agrupación de México, Sí, ¿verdad? que se llama Selva Selva Negra. Negra, ¿verdad? ¿Y quién más la sacó? No me acuerdo muy bien, pero eran tres grupos. Esa es una cumbia clásica. No, sí, Hay otra también. a Juan le dio tres. Era Capricho Pasajero, Consejos de mi Madre y Cariño Puro. Okay. Y bueno, pues vamos a esperar qué es lo que hace Junior Dorado en este 2019, pero por lo pronto se va a poner las pilas para ensayar y sacar, dar más del 100% ahí, porque Impacto de Oro es una de las agrupaciones que anduvieron por todo lo alto, No, sí, ¿verdad? Y pues. en memoria de tu tío Alfredo Follo Dorado, pues a dar lo mejor de ustedes mismos. Pues sí, pues como todos los grupos de antes tenían su estilo, ¿verdad? Pero Impacto tenía, no sé, un estilo único, ¿verdad? Pues Pues es que en realidad no es nada más Impacto de Oro, es que en realidad todos los grupos tenían su propio estilo, sí. sus propios cantantes, compositores, arreglistas, tenían sus propios estilos, sus propias cumbias. Sí, Nadie copiaba a nadie. no, pues no como ahora, ¿verdad? Que hay como 20.000 pegazos, ¿verdad? Pero antes sí, todos tenían su estilo, pero no sé, pues todos los grupos tocan perfecto, pero pues, como te digo, pues para mí Impacto Siempre va a ser Impacto porque es de la agrupación de tu sí. familia. Y bueno, pues es algo válido porque cada quien apoya y ¿verdad? Defiende a su agrupación, ¿verdad? Sí, De la familia. El sí. tuyo es Impacto de Oro. Y bueno, vamos a seguir adelante, Junior, para ver qué es lo que pasa en este 2019 con tu carrera artística. No, pues sí, Tú sabes yo. que yo te deseo todo lo mejor, de buena suerte, éxitos, mi mejor vibra para que te vaya bonito en este próximo año, que vas a empezar con el pie Gracias. derecho en ese gran evento. Vamos a esperar que a ver si de ahí salen algunas tocadas, porque estamos hablando de uno de los tres lugares más grandes de Houston, Eso Texas. sí, ¿Me eso entiendes? sí. Y ahí pues vamos a estar en vivo y en directo y bueno, a ver qué sale. Ojalá y salga algo bueno de esa ceremonia. No, pues sí, sí, pues ojalá que salga contrato, ¿verdad? Pero si por algún caso los chavos ya no quieren seguir, ¿verdad? Yo. Pues es que estamos hablando de que ha pasado 40 años, Junior, ya la gente ya, unas personas ya están retiradas, ya no trabajan, No, otras sí. ya se dedicaron al cristianismo, otros ya se No, fueron de aquí sí. de Houston, otros ya están retirados y hicieron su vida ya familiar, otros ya fallecieron y todo, pues la vida sigue su curso y ya nada es igual No, sí, que no ayer, sé. nunca, nunca va a ser igual que ayer, pero No, pues no, pero pues estamos yo. viendo el presente y a ver qué viene en el mañana para tu vida, para tus planes. Para esas ganas que tienes tú de sacar adelante la agrupación Impacto de Oro. No, sí, pues como estaba diciendo, si los chavos ya no quieren seguir, ¿verdad? Yo sí voy a seguir con el nombre. Ok. Y bueno, ¿tienes algo más que decirnos? No, pues gracias a todos los colegas de la música. Yo admiro a todos los músicos de la época dorada. Pues yo, pues sin saber que los iba a conocer.
Yo no pensaba a conocer a Juan, ni a José, ni a Ricardo, ni a José Ibáñez, Tony Dávila, Raúl Sáenz, ni a José Luis Bocanegra. Y pues yo no pensé en conocer a nadie de eso, nomás. Con tu programa y tus estudios, pues ya me fui a... Enrolando, te Sí. fuiste enrolando tanto que ahora la vida social de Rigoberto Dorado está alrededor de todos esos músicos inmortales, porque se reúne con ellos, porque toca con ellos, porque están en planes futuros con Sí, ellos, sí. porque tienes este programa junto a Ludivina Montenegro Sí. diariamente de 7 a 9, en el cual estamos rindiendo tributo a todas las agrupaciones de aquí, de la cuna musical que es Houston, Texas. Se le renombra la cuna musical porque dio nacimiento a más de 140 agrupaciones, Rigo, Eso de las sí. cuales tú estás día a día, ¿verdad? Aquí conmigo. Muchas gracias por ese apoyo, ¿verdad? De Porque aquí nada. me ayudas como camarógrafo, como técnico, ingeniero técnico y todo lo que se necesita aquí en el estudio, en las entrevistas y en todo. Y también Sí. estás ahorita en la 9:20 AM, ¿verdad? A ver, Sí. platícanos un poquito de tu nueva experiencia ahí en la radiodifusora, porque es una radiodifusora al aire Oh, de Houston, Texas, de sí. 9:20 AM. Sí, pues yo voy contigo, ¿verdad? Y pues estoy con la cámara como siempre, ¿verdad? Pero a veces mi gran amigo Tony Dávila no puede ir porque pues a veces anda trabajando. Entonces Poncho me habla: oye, Junior, ven, ven, ven y écheme la mano aquí en Lo el... cual haces con mucho cariño. No, sí, yo lo hago con mucho cariño y para ayudar a Poncho, ¿verdad? Y pues yo soy el que pongo la música, estoy en los Contestas teléfono, te teléfonos. pones a grabar en vivo a través de Facebook Live. Sí. Aunque mi español no está 100%, ¿no? Pero pues ahí nada más. Y yo lo que miro que ya no es esa vida de alguien de tu edad, que ande en las discotecas, que ande lo que hace la gente de tu edad, sino que estás más enrolado con estos señores que en radiodifusora es una radiodifusora al aire, no es digital ni es internet, es el 9:20 AM de Houston, Texas, de 12 a 1 en el programa El Túnel del Tiempo, que están tocando la música inmortal. Y me sorprende que tú te sepas tanta música, tanto de todo. No, es que pues yo amo la música, la música es mi vida Tu y pasión. mi pasión y la música lo llevo en las venas. Así es. Y bueno, Junior, pues aquí nos despedimos. Muchas Ok, gracias. no, Y gracias a esta ti. entrevista fue porque la gente quería saber más de Junior Dorado, quien es el que está aquí siempre con Ludivina en un lado, tan serio y todo eso. Y pues no, tenías escondidito mucha, mucha trayectoria artística, de la cual ya nos has platicado, un alrededor de 7 agrupaciones. Sí, siete, ¡Wow! ocho, sí, pues hay unas que no me acuerdo ahorita, pero sí, son como Ya has grabado música música, también, sí. ahorita andas con varias de las agrupaciones de aquí de la época dorada, los planes que tienes a futuro, tal vez en el 2019 sea el año de nuevo resurgimiento de Impacto de Oro con Sí, muchas. Mucha música ojalá. que tienes ahí ya, ¿verdad? Inédita, que puedes grabar. Y bueno, pues yo creo que aquí nos terminamos esta exclusiva con Rigoberto Dorado Jr. para ustedes a través de las redes sociales desde el estudio de la época dorada con Ludivina Montenegro. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias, Ludvina. Gracias.